¿Qué tal? Acá empezamos y nos encontramos con María José y con la señora Margarita. Algo muy clave que llamó y que yo paré acá es que ellos hacen tintes naturales para la lana, para diferentes telas, pero esos tintes son totalmente naturales. Entonces, María José, regálenos esa explicación tan bonita que nos estaban. Gracias. Pues sí, como lo decías, acá es más que todo una exploración y entender de dónde viene el color de forma totalmente natural. También Margarita hace una exploración muy linda con plantas locales. Tenemos de distintos colores y cada color puede llegar a generar distintos tonos dependiendo de lo que le eches al agua para cambiar el pH. Entonces, por ejemplo, acá una forma muy sencilla es usar la cebolla roja o morada y le quitas la piel de la cebolla y son este color el que sale. Le preparas la tela, esto es algodón, esto es lana de Ibanté y esto es fico de Santander. Pueden ver los distintos tonos de una misma planta. Lo que se hace es preparar la tela previamente con mordiente. Esta es alumbre, que es una sal soluble en agua. También hay hierro, esto es cromor tártaro. Entonces, dependiendo de lo que tú le eches al agua, va a cambiar el tono del color y va a perdurar con el tiempo, pero siempre tiene uno que tener cuidado con el sol, porque como todo es natural, las lavadas también van a hacer que el color cambie. Tenemos este insecto. Un insecto, traído, miren, traído un insecto de él, México, la pasa en un árbol, consume, el cactus. Lo cultivan, entonces siga. Es aquí. Es una plaga que se alimenta del cactus, normalmente crecen en o viven en lugares mucho más cálidos, y este insecto, solamente la hembra, se alimenta por 3 meses de este nopal. A los 3 meses tú lo quitas, lo barres y este es el insecto ya seco. Después lo que hacemos es que lo ponemos acá y se muele, se tiene que moler muy bien y este es el color que obtenemos. Es un color, se llama, esto es lo que se produce, es un ácido carmínico, por eso el color carmín. Y este, entre muchas combinaciones, pueden llegar a tener todos este tipo de tonos, esto en fique. Es un color que se usaba mucho en México y en Mesoamérica para tintas, se usa actualmente para maquillaje natural, para tinturar comida, es totalmente natural, podemos lograr estos tonos también con hierro, esto también es con cochinilla, todo, y es un color que normalmente, naturalmente es muy difícil de sacar, pero se puede obtener solamente usando la cochinilla. Muchas gracias. Bueno.